Buenos días. Yo soy Sandra Yon, su trabajadora en el hogar. No les había puesto nada porque primeramente, como les digo, no sé manejar este sistema. Estoy tratando de ver cómo le hago para enseñarme. Mucha gente va a pensar que estoy encantada de la vida, que esto es lo que está sucediendo, pero están muy equivocados. He pensado mucho en todo lo que me ha pasado. Me da mucha tristeza y también me da gusto, pero me da gusto en mí misma, yo. Porque he aprendido bastante. Cada que nos sucede algo, nosotros tenemos que preguntarle a Dios, ¿por qué me está pasando? No, porque nosotros no tenemos que preguntarle a Dios por qué me está pasando lo que me está pasando. Lo que tenemos que hacer es preguntarle a Dios qué es lo que puedo aprender de lo que me está pasando y cómo puedo mejorar. Yo no les he contado nada de lo que yo soy, lo que yo hago. Me miran con mi chamarra de chola. Me miran con las cejas que ni tengo. Y no, porque así yo me crecí. Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Vine aquí a los 6 meses. Pasé la frontera muchas veces sin papeles. Batalló mi madre con 3 hijos. Ella sola. Sacó adelante, en veces si se tenía que pagar la renta con estampillas, pues se tenía que pagar la renta. Y mi mamá lo hizo sola, con 3. Y no éramos nomás 3. Éramos bien canijos los 3. Y una cosa que yo le he dicho a mi madre es de que aún así nosotros no haciéndole caso a ella, ella de todos modos estaba allí. Todo el tiempo dándonos guerra. Y eso es lo que un padre hace. Un padre tiene que corregir a sus hijos. Ahora, yo he pensado mucho. Les hago un video en inglés porque tengo el lenguaje muy bien manejado y saco dinero porque TikTok paga por lo que uno ve. No estoy exactamente segura cómo es de que pagan, pero TikTok paga. El YouTube a mí, de mi canal que tengo, donde yo les ayudo a los trabajadores en el hogar, me paga, porque ustedes necesitan la información que yo hago. Entonces dije yo, hago un video en inglés para que toda la gente que habla inglés, que maneja el inglés, lo mire y a mí me paguen, voy a sacar dinero de una forma o de otra. O hago el video en español. En español para que toda mi raza, toda mi gente, mire la verdad de las cosas. Y me den mi respeto como mujer, como madre soltera de mis 2 hijos, que son una hermosura, siempre les he dicho, porque yo tuve la educación de mi madre, que aunque yo no le hiciera caso porque era bien rebelde, y quién no hemos sido rebeldes, a mis 16 años ni les voy a contar lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque yo misma me voy a dañar. Ustedes también se van a dañar. Si ustedes cuentan, y ahora con esta sociedad que tenemos donde tienen videos por donde quiera, que les voy a poner más porque andaba en Tijuana, porque les dije que tengo un negocio en Tijuana, que yo ayudo. No les grabaron a ustedes, pero ahí está la niña Yaritza. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que ella dijo, porque yo fui a la Cahuila y le dije al papá de mi hijo, mira, tengo desde agosto que no me como un tamal. No tanto porque no estén buenos aquí en Los Ángeles,
pero la, el trauma que ellos me pusieron, me trajeron flores. No quiero flores de la calle. Porque nosotros, con la gente que paga impuestos, la gente que paga renta, la gente que paga trabajadores, la gente que paga los permisos para tener sus locales, así como yo lo hago en Tijuana, porque allá este gobierno también a mí me pide, tengo que seguir las reglas de ese gobierno. Tengo que hacer, si estoy en España, tengo que tener mis papeles apropiados. Si estoy en China, tengo que tener mis papeles apropiados. Si estoy en México, tengo que tener mis papeles apropiados. Porque tenemos que vivir debajo la ley. Y nosotros, así como tenemos derechos de decir lo que nosotros pensemos, también la gente que este Alex atacó tiene derecho. No estoy diciendo que todos son inocentes. No, hay muchos que están incorrectos en lo que dicen, en lo que hacen. Y como a nosotros nos grabaron a los 16 años, a Yaritza sí la grabaron y la niña la regó, pero la niña tenía un manejador, la niña tenía gente que la estaba cuidando, la que le estaba pagando para que ella le hubieran ayudado y no le ayudaron. Y ahí está la niña sufriendo, ahora ella ahí sufriendo de 16 años, yo de 48, la injusticia que se me hizo. Yo voy a un psicólogo ahora para poder controlar mis emociones de lo que a mí me pasó injustamente. Sí me equivoqué en lo que dije, muchos perdones para todos. Pero también me dieron medicación para yo controlar mis corajes, que pienso que no tengo tanto coraje, ¿verdad? Porque me siento un poquito más mayor y más educada para poder controlar mi boca. Pero esto, lo que a mí me pasó con Alex y Antonio el tamalero, es una injusticia. Y no me estoy burlando de este muchacho, no me estoy burlando de él. Le estoy pidiendo a Dios que lo oriente, le estoy pidiendo a Dios que lo ilumine, porque su causa es justa, pero de la forma que él la lleva a cabo es muy injusta. Debe de chequear él qué es lo que está pasando en realidad antes de llegar a la casa, a la puerta de una persona como yo, que no me dio la oportunidad de poder representarme, que no me dio la oportunidad de poder decir mi parte. No estoy diciendo que soy inocente. No soy inocente porque yo me equivoqué. Pero hago el video en inglés para que mi raza, la raza acá, que yo también soy de esa raza, siendo yo latina, siendo yo de Guadalajara. Hago el video aquí para que a mí me den dinero, para que a mí me paguen. O le hago el video a mi gente que diario se levanta y le busca para comprar, para poder mantener su hogar, para poder mantener a sus hijos, y me den a mí mi respeto de mujer trabajadora, de ser una latina, de ser una latina de este lado y ser una mexicana que me parto la madre diario. Yo les puedo hablar bien educadamente y les puedo hablar al chile y lo que ustedes gusten, porque estoy viendo que en esta red social lo que importa es el dinero, y a mí el dinero no me importa, porque el dinero viene y va y yo permanezco. Vamos a pedir por este muchacho. Vamos a pedirle a Dios que lo ilumine, que lo oriente, que lo guíe, para que pare de hacer esas cosas donde está lastimando mucha gente inocente como yo, que me equivoqué, que como mucha gente que se equivoca y no lo agarran. Vamos a pedir por él, que lo suelten, pero que lo suelten con esa capacidad en la que a mí me dejó, en lo que Antonio hizo mal. Antonio no era el problema con los tamales, los problemas eran con mis perros. Educadamente le pedí más de un año, por favor ayúdame para que no tenga más problemas y no moleste a mis vecinos. A la morena del otro lado me la puse pareja y le dije, ¿sabes qué onda? Métete a tu casa que tú no sabes saludar. Déjame en paz, de mi lado, quédate de mi lado de mi cerco, de tu lado, y quédate, y yo me quedo de mi lado de mi cerco. Que Dios los bendiga. Al rato les pongo más videos para que vean la verdad. Cuídense.